War. War never changes. Ya hice esta misión. Ahora me imagino yo que tengo que hacer esta principal, que es por allá arriba, ¿no? Sí, es allá arriba, donde está ella, que me dijo que si pasaba me iba a un tiraco. Entonces, bueno, sí, pero yo voy a descansar también. Bien, vamos a ver si podemos hacer ya acá. Que el átomo te proteja. ¿Hermana? Precaución, hermano. El último que quiso hacerse con los secretos de dentro despertó a los guardianes de la base. Así que, si no obedeces órdenes del gran confesor, yo que tú me alejaría del centro de mando. ¿Secretos? ¿Qué secretos? No lo sabemos. El gran confesor cree que la clave para eliminar Far Harbor está encerrada ahí dentro. Así que imaginarás que los hijos están ansiosos por obtenerla. Pero uno de los aspirantes recientes parece haber activado el antiguo sistema de seguridad. Ahora solo entran valientes, bendecidos o locos. Bien. El átomo me protege. No temas, hermana. El átomo me escudará. Supongo que nuestros hermanos caídos pensaban lo mismo. Pero si quieres poner tu destino en manos del átomo, no te detendré. Que él te proteja. Vale, creí que... que ella protegía la puerta, pero no. Fíjate. Es loco adorando allá no sé quién carajo. Al átomo. Centro de mando del núcleo. Bien, vamos a hacer esa misión. Ay, ¿qué nos trae? Torreta. Deberíamos dejar aquí la servoarmadura, ¿verdad? Llegamos nosotros. Diga, lo sé. Lleva muchas cosas. Oye, por aquí. Ven ahí, pendejo. Ahora no lo veo. Buscando otro. Puto rayos. Segura. Ahí viene. Que la diga. Ya me imagino que me voy a conseguir aquí.
Pensé que ese terminal era, no sé, algo. Igual esto. Orden del Capitán Wasser. Excelente. Oh, no, no, no. Buenas, café, por favor. Y agua sucia en esta vaina. El agua no se niega. Pero mira, dice que no se acerca. Ay, se lo... Mierda, por ahí escuché otro. Coño, el aluminio me gustaría llevarme, Lucho. Zona segura. Verga, pero si se gasta esta vaina. Coño, sí, estoy dejando la cero armadura sin núcleo. Blanco, mierda, la cara. Esto me dio la cara. No jodas, pues no lo maté. ¿Cómo destruyo esa ametralladora el coño ahora? Vente, perro, vente, que está nada de verga. Oh, mira. Ah, ya la vi. ¿Hay más? Coño, pero... Diez milímetros. Salía el núcleo. Ábrete. ¿No quiere responder el teclado o qué? Energía auxiliar, interfaz de simulación informática desconectado. Puta madre. Joder, esta vaina me huele a trampa, ¿no? ¿Un agua aquí, por favor? No, allá. Aquí. Opa. Sí, es de lógica. Esto aquí, por si a las moscas.
¿Viste? Escucho un... Zona comprometida. Atacando. ¿Será que explota? Sí. Esto fue gracias a ¿cómo se llama? Automatron, SDLC, que los bichos explotaban. A ver, ¿qué me vas a dar? Niño, célula de fusión. Ignora el 30% de la resistencia a la energía y al daño al objetivo. Esta vaina pesa. Ah, bueno, no pesó mucho. Ok. ¿Y ahora? No puede hacer eso llevando una cerva armadura, que ladilla. Me gustaría ir a guardar. Sí. Voy a guardar, no quiero meter la pata. Claro, porque faltan camas, pero... Ese lo han atacado más. Ahora sí. Contraseña. Memoria 9, no sé qué verga. Anulación de re... ¿Ah? Esto va... Joder. Recupera la memoria. ¿Cómo se supone? Si estás escuchando esto es que has entrado en mis bancos de memoria. Tómate un momento. Sé que cuesta asimilarlo. Ajá, pero... Mierda, ahí no me caigo. Y estos bichos me imagino que... Sí. La arquitectura que ves son datos. Mis datos. Cuando me conectan a la silla, esto es lo que veo. Estás usando una versión antigua de esa tecnología. Es un escáner de ondas cerebrales en vez de un cable neuronal. Mira alrededor. ¿Ves aquella columna amarilla a lo lejos? Sí. Allí se almacena la memoria a largo plazo. Ese es tu objetivo. Pero tú solo no puedes recuperar esos datos. Esa holocinta contiene un programa llamado el indexador. Los indexadores toman la forma de esos simpáticos seres verdes que se pasean. ¿Los ves? Sí, esto. Tienen un objetivo, que es obtener los datos de la columna amarilla y traerlos de vuelta al punto de acceso de la memoria. Debes ayudarlos a llegar allí y regresar a salvo. En cuanto hayan recuperado todos los datos de la memoria, el programa los traducirá para que puedas entenderlos. Si en algún momento necesitas salir de la simulación, no te preocupes. No se reiniciará. Podrás seguir desde donde lo dejes. Lo primero es lo primero. Esos bloques azules sobre los que estás son bloques de código. Algunos se pueden reaprovechar. Intenta coger uno de los bloques más claros. Úsalos para rellenar los huecos que haya en el camino de los indexadores. ¿Cómo? Así podrán cruzar. ¿Estos? Los bloques más claros. ¿Y estos rojos? Mueve bloques. ¿Cómo los muevo? Los bloques más caros son estos. Lo primero es lo primero. Ah, ya, esos ya. Bloques azules sobre los que estás son bloques de código. Algunos se pueden reaprovechar. Intenta coger uno de los bloques más claros.
Úsalos para rellenar los huecos que haya en el camino de los indexadores. No, así pero... podrán cruzar. Ahí. No, ya, espérate. Hay un problema. Necesito material. Entiendo, no entiendo nada. Crea defensa. ¿Qué voy a crear yo una defensa en esta vaina? Código. Hielo negro. Código. ¿De dónde saco yo código? Lo primero es lo primero. ¿Qué? Esos bloques azules sobre los que estás son bloques de código. Algunos se pueden reaprovechar. Ya, ya. Intenta coger uno de los bloques más claros. Úsalos para rellenar los huecos que haya en el camino de los indexadores. Sí, sí, sí. Así podrán cruzar. Se me cae, bicho. No puedo agarrar más. No hay más. Entonces, bueno, me imagino que... Bien, has atravesado el hueco, pero ahora tienes que enfrentarte a los sistemas de seguridad. Ese cortafuegos rojo impide a ti y a los indexadores llegar hasta los datos. ¿Ves ese rayo de luz verde? Es un rayo de codificador capaz de destruir el cortafuegos. Basta con que apuntes el rayo a su punto débil. Sí, ya. A tirar, bicho. Si me las llevo, porque no sé si la voy a utilizar más adelante. Ya, casi me caigo. Bien, has atravesado el hueco, pero ahora tienes que enfrentarte a los sistemas de seguridad. Ese cortafuegos rojo impide a ti y a los indexadores llegar hasta los datos. ¿Ves ese rayo de luz verde? Sí. Es un rayo de codificador capaz de destruir el cortafuegos. Basta con que apuntes el rayo a su punto débil. Ya. Bien, solo falta crear un camino hasta los datos con bloques de código y los indexadores se pondrán manos a la obra. ¿Qué pasa? Hice un camino, ¿eh? Qué ladilla. Que lo están disparando. El sistema ha sido alertado de tu presencia. Ahora la cosa se pondrá más peligrosa. Tendrás que desplegar construcciones defensivas contra las defensas activas del sistema. Esta. Los centinelas del sistema harán todo lo posible por evitar que tus indexadores regresen al punto de acceso con los datos. Mira, ¿dónde están? Murieron todos. No, se fueron para allá. Qué ladilla. O sea, las moscas. Cuando los indexadores recuperen los datos, deben volver al punto de acceso con ellos.
Asegúrate de que los indexadores puedan volver al punto de acceso. Coño, eso estoy. Alerta del sistema. Faltan datos de la memoria a largo plazo. Alerta del sistema. Creo que hay muchas ahí. Recuerda, tu trabajo es ayudar a los indexadores a volver al punto de acceso con los datos. Ahí van. Pero hay uno que se quedó allá. Ahí bien. No tengo más vainas de... Recupera memoria 60%. Recuperación de recuerdos al 60%. Programa intruso detectado. Uy, aquí como que me destruyeron una, no, iba a agarrar. Programa intruso detectado. El centinela ha detectado un programa intruso. Tú apúrate. Comprobando archivo de recuerdos. 100%. Bien. Hemos terminado. ¿Ya? Ahora tenemos un punto de acceso al siguiente recuerdo. Accede al flujo de datos donde está almacenado este recuerdo. Identificación de archivo 0V-9AX0. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. Las cosas no van bien en Far Harbor. Han atacado, escupido, interrogado sin ningún motivo a varios de los míos. La situación se está descontrolando, pero aún pueden aprender a confiar en nosotros. Solo necesitamos a uno de los suyos de nuestra parte. Nadie puede saber lo que estoy a punto de hacer. Tendré que montar el equipo lejos de Acadia. Aquel lugar también servirá para enterrar las pruebas. Datos de ubicación adicionales adjuntos. Una instalación médica debajo de la fábrica de Beam Pop. Coordenadas descargadas. Descubre la instalación médica de Dima. No puedo. ¿Qué hago? ¿Me voy a hacer esa misión o qué carajo? Debajo de las instalaciones de Beam Pop. No, ya yo fui para allá. ¿Será que voy? Verga, y si me salgo y pierdo el progreso de esta vaina. Ahí hay algo. Ah, ya sé, el robot este que me habló. La vaina esa. ¿Qué hice? Ay, más vaina. Bueno, por lo menos me devolvieron las 5. Recupera la memoria AJ2NN8. Mierda, ¿dónde está? Yo me imagino que... A ver, ¿qué van a hacer? Ajá, ya. Que
no puedo ponerla en el piso. Sí. Pero me falta otro, ¿cierto? Ah, ya. Qué desgracia. Y ese no lo puedo mover ni por el carajo. Para acá. Puzzles, así de simple. Bueno, aquí hay un montón de vaina de esta, pero tengo que hacer que aquello suba. Y a juro tiene que pegar aquí. El problema va a ser ese. Ahora otro. Entiendo, no entiendo un carajo. Ajá, ya vi. Sí, ya vi. ¿Cómo hago para que suba? Casi me caigo. ¿Cómo hago para que suba? Verga, está recho este. Necesito que suba uno más. Ya. No sé si es eso, lo que creo. Ahora tiene complejo de ánimo, entonces no. Sí, pero me, igualito me va. Ah, no, mira, no hizo nada. Sí, pero se va por donde no quiero que se vaya. Quiero que suba. Tú no te podías poner en otro lado. Quiero que suba, pero ¿cómo hago que suba? Ajá. No, pero no, igual. No
Mierda, aquí puedo pasar todo el día. ¿Será que recibe y manda para arriba ahora, pues? Ah, ya pasó. Quédate ahí tú. Ya pasó. Ah, ya mandé el rayo para acá. ¿Y ahora cómo carajo lo saco de ahí? Tiene que haber otro. Sí. Tiene que haber otro de estos. Uno que aquí haga para allá. Pero ¿dónde coño está? Yo creo que la cagué. Pensé que esto hacía puente, pero no. Sí, esto igual creo que pasa el rayo. Ay, coño. Sí, viste. Mira, qué fácil, ¿no? Ahí está. Coño. Ahora sí. Gracias. Mierda. ¿Cómo rompo esta? Puta madre. Aquí está. Bicharracos, que ustedes son un caso. Iniciando desgaste de programa intruso. Que se caen esas vainas por ahí, no creo. Mierda, más por acá. Voy a necesitar más bloques de esto por lo que veo. Mira la bicha, está escondida. Ya pueden pasar, ¿vieron? Creo que no. No van a pasar. Ah, bueno, sí pasó uno ahí. Hacerle doble vía a ver si van un poco más rápido. Mientras. Intrusión detectada.
Medidas defensivas iniciadas. Ahí se quedó. Centinela iniciando protocolo de borrado contra indexador intruso. ¿Hasta dónde lo estarán llevando? ¿Dónde lo van a llevar? Ah, ya, cierto. Centinela iniciando borrado de indexador intruso. Voy a poner otro aquí. Otro bloque de datos recuperado. Bien. Tengo C, sí. Nada C en esta vaina. Indexador no autorizado eliminado. Coño, mataron a uno. Iniciando desgaste de programa intruso. Mataron a uno. Uy, casi me caigo un pendejo. Actualización de estado. Indexador intruso eliminado del sistema. Ah, mira que aquí hay más. Centinela iniciando borrado de indexador intruso. Claro, qué carajo, weón. Estaban era masacrando ahí. Centinela iniciando borrado de indexador intruso. ¿Qué vaina? Tú, muévete, ustedes se... Qué peo, weón. Muévete tú también. Tú también muévete, no jodas. Sigo poniendo bloques ahí. Violación de datos detectada. Iniciando medidas antiintrusos. Muévete. Iniciando desgaste de programa intruso. 60%. No, es que ya que terminé de poner las mierdas esas, ya. Centinela iniciando protocolo de borrado contra indexador intruso. Vamos, faltan 20. 20%. Recuperación de 20. Recuerdos al 100%. Comprobando. ¿Ahora? Tiene buena pinta. Ahora puedes usar el flujo de datos como punto de acceso al siguiente recuerdo. Identificación de archivo 0J-2NN8. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. Estoy librándome de esta memoria. No soporto seguir mintiendo al confesor Martin y a los hijos del átomo. Es mejor olvidarlo. He localizado el código de lanzamiento para disparar el misil nuclear que hay en el submarino. Mierda, ¿quién le lanzó un...? El confesor Martin cree que puede llevar a los suyos a la división. La destrucción a manos de una explosión atómica. Se debate por el grado de literalidad de la interpretación de ese precepto. No puedo arriesgarme a que encuentre y use el código. Los suyos fueron los primeros en aceptarme por lo que soy. La idea de que desaparezcan solo me llena de dolor. Datos adicionales adjuntos. Ubicación, sala segura del Harbor Gran Hotel. Clave 485130. Mapa actualizado. Descubre la ubicación del código de lanzamiento nuclear. Ajá, y ya. ¿Me voy a hacer esas misiones o qué? Aparentemente. ¿O me meto aquí? A ver si me marca ya. Pues ya eso era toda la misión. Pero habían otros bloques ahí. Yo me metí fue en el primero. Pero había unos bloques ahí. Ya va.
Que aquí hay algo raro. ¿Qué me voy a meter acá? Yo me imagino que es algo, ¿no? Sí. Ah, no, mira. Continúo. Esto no se va a... Vamos a hacer primero el puente. Coño, pero no, ponlo más lejos que pueda. Oye, no sé si tenía que hacer primero las misiones o qué carajo. Ajá, ¿y ahora? Tengo que romper ese rayo primero. Sí, ya, cálmense, por favor. Esto no se puede. A ver, ellos tienen que ir para allá. Pero hay que soltar a lo que está allá. Un carajo. Ah, mira, aquí está uno. No es esta. No. Verga, siento que me voy a caer también. Ajá, ya te vi. Ya te vi, cabroncete. ¿Será? No. No será. Ah. Es lo que me hace falta ponerla ahí. Como a lo Minecraft. Upa. Bien. Tú te vienes para acá. Lo voy a necesitar. También. Claro, me cae. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es... Primero vamos a romper esta. No, pero ahí no. Genio.
Verga, pero no me estoy fijando que... Esto está... un poco fastidioso, ¿no? ¿Cómo para romper? Ah, claro. Tiene que subir hasta allá. El núcleo está allá arriba. Pero así me jodieron. ¡Qué pedo! Coño, pero ¿por qué? Ah. ¿Ya lo abrió? Sí. ¿Y esto? Debe servir para algo. Voy a dejarlo ahí. Ustedes cálmense. Deseoso es. Oye, yo puedo agarrar esta vaina. A ver. Qué genial, ¿no? Qué genio soy. Yo como un imbécil ahí. Ahí está, genio. Me llevo esta vaina también, porque la mosca la voy a necesitar. Claro, ya está listo. Aquí lo que tengo que hacer es esta vaina. 14, mira. ¿Y el rayo? Claro, porque estos van a venir para acá y me lo van a volver a joder otra vez, entonces yo los voy a proteger con estas bichas aquí. Tenemos dos. Aquí en mitad del camino ponemos otra. ¿Aquí dónde está el...? Ya. Ahora esta la volteamos. Me la vuelvo a quitar.
mejor lo voy a necesitar. Para ponerlas aquí. Ay, ¿dónde está el...? Aunque yo creo que no era necesario. Porque yo creo que esta se pega aquí. Carajo, está el... Allá arriba. Ya. Ya sé. Ya sé. Sí. Te vayas a caer. Por aquí no era. Ya la mamá las mataba hoy aquí. Me voy a romper las piernas. Que no. Ay, 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 me voy a caer. Me caí para verga. Ah, me caí. ¿Quiere salir del...? No. Ah, bien, no me guardó el... Digo, perdón, me guardó el progreso. Bien, ahora aquí me quedan dos de estas. Una sola. Hay que proteger estas bichitas. Centinela iniciando borrado de indexador intruso. Anda pues, comienza. Lo voy a poner cerca, está ahí. Te vaya a caer, por el amor de Dios. Centinela iniciando protocolo de borrado contra indexador intruso. Ya, necesito más bloques. Necesito más bloques, weón. Bueno, qué carajo. Centinela iniciando protocolo de borrado contra indexador intruso. Sí, necesito más. Centinela inicia. Ajá, ¿dónde agarro más? La línea. Centinela iniciando borrado de indexador intruso. Aviso, violación de datos detectada. Medidas defensivas iniciadas. Me ha hecho otro desmadre más. Mira, aquí. Programa intruso detectado. Que la podría agarrar igual esta. Que se vayan por un solo pasillo ahí. Eso es. Programa ¿cómo? Intruso detectado. ¿Por dónde? Ah, ya sé lo que hicieron. Se vaya a caer, pendejo. Recuperación de recuerdos al 60%. Recuerdos recuperados por completo. Ahí está. El flujo de datos ya está disponible para acceder al siguiente recuerdo.
Identificación de archivo 0H-3X0P. Convertido a transcripción de sonido. Iniciando reproducción. He ideado un plan de contingencia. En caso de que Far Harbor descubra la verdad o sucumba a la xenofobia a pesar de mis esfuerzos. He aislado la turbina eólica que suministra energía a los condensadores de niebla. Un comando de emergencia los dejaría indefensos ante la niebla y sus criaturas. Pero ahora que está hecho, seré capaz de algo así. He diseñado una masacre. Voy a borrar el código del comando de mis memorias. Enterraré una copia física por si la necesito. Pero no puedo dejarla cerca de mí. Me pone enfermo. Datos de ubicación adicionales adjuntos. Coordenadas del código de emergencia y del edificio de mantenimiento de la granja eólica. ¿Cuántas? Mira, lástima que no puedo ver aquí. Ya veo algo.